It's day one, the fun just begun. Day two, we're getting ready for you. Day 3, you still wanna fuck with me? Mike Tyson lanza dura advertencia y amenaza a Jake Paul. Y es que Mike Tyson subió un video en sus redes sociales donde salió a presumir de su velocidad y de sus reflejos, asegurando que aún está intacto. Mike Tyson, quien fue uno de los más temidos boxeadores de peso completo, aceptó salir del retiro para una pelea contra el polémico influencer Jake Paul. Sin embargo, en esta pelea hay 30 años de diferencia, ya que Mike Tyson tiene 57 años y Jake Paul tiene tan solo 27 años. Pero Mike Tyson ya está en campamento y se lo está tomando muy en serio, argumentó Mike Tyson. Es el día 1, la diversión acaba de comenzar. Posteriormente, Mike Tyson volvió a argumentar: día 2, voy a por ti. Es una clara amenaza para Jake Paul, un animal competitivo de vuelta en su rutina favorita. Y es que podemos ver cómo Mike Tyson conecta golpes a las manoplas de su entrenador y salen volando al recibir los impactos de Mike Tyson. Aunque deportivamente hablando, no significa nada para Mike Tyson pelear contra un influencer como Jake Paul, el hecho es que podría romper récords, a lo que muchos especialistas han catalogado la pelea de Mike Tyson contra Jake Paul como una pelea de entretenimiento, un espectáculo simplemente, pero este espectáculo sería un evento que fácilmente podría convertirse en el mayor evento de boxeo en la historia, dejando abajo la pelea de Floyd Mayweather contra Conor McGregor y la pelea de Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao. Así lo presentó Netflix, quien aseguró que esta pelea rompería récords.